¡Ey! ¿Qué te va pareciendo? Bonito. Bueno, pues esto es por fuera. Por dentro vale mil veces más. Vas a aficionarte. ¿Qué hay por dentro? Lo primero y principal, misterio. Un silencio y al mismo tiempo un rumor como de años, de siglos. Y luego el paisaje, que es de bigote. Yo hubiera preferido ir a bailar. No me desilusiones, Elena. ¿Vas a comparar la emoción de enfrentarse con la naturaleza a la de hacer el tonto por parejas? ¿Yo sí? Bueno, ya me lo dirás dentro de un rato. ¡Qué hallazgo, Elena! Hemos descubierto algo sensacional. No te lo decía. Esta cueva no es lo que se ha dicho. Y era dentro otra 20 veces mayor y he encontrado el camino. Pues qué bien, vas a pasarlo, Charles. He oído perfectamente el rumor de un río y he visto luz en el fondo. Baja a verlo, es maravilloso. Mire, guapo, ya está bien que me hayas traído de excursión para hacerme trabajar como a una burra. Pero hacerme bajar por ahí como si yo fuera un bombero, que no, que de eso nada. Vamos, Elena. Que no, ya está. No me gusta que me bajen como a un armario. No me gustan los sustos, no me gustan las cuevas. Me gusta ir a bailar, ¿te enteras? Pero, Elena, tú sabes la emoción que debe tener un beso a 30 metros de profundidad. Claro que lo sé. Me han besado en el metro. Y no lo encuentro tan atractivo. Está bien. Empiezo a tener la impresión de que esto no te gusta nada. Recogeré todo y nos volveremos. No veo por qué. A ti esto te enloquece y ya que hemos echado el día a cuevas, no es cosa de irse. Sube y baja lo que haga falta. No, no, nos vamos. ¿Cómo voy a tenerte aquí después de todo lo que me has dicho? Sería estúpido. ¿Qué vas a hacer? Tengo que bajar por las herramientas. Está bien, voy a ayudarte. No, gracias, no te necesito. ¿Eres tonto? Ni yo tonto, ni tú burra. Vuelve a sentarte que bajaré solo. ¿Cómo vas a hacerlo? Pues muy fácil, así. Eres un majadero. ¿Y si te matas? Pues tal día hizo un año. ¡Valentín, sube! ¡No bajes así! ¡Anda, hombre! ¡Perdóname! ¡No puedo! ¡Hay cosas que hieren en lo más fuerte! ¡Valentín! ¡Valentín! ¿Qué te has hecho? ¡La puse! ¡Valentín! ¡Valentín! ¡Habla! ¡Dime que estás bien! ¡No puedo decir eso! ¿Por qué no? ¿Te has partido la lengua? ¿Eh? No, no. Creo que no me he partido nada importante. Tranquilízate. ¿Qué? ¡Que te tranquilices! Sí, eso se dice muy fácil desde ahí. Pero si tú vieras aquí arriba cómo estoy yo... Y todo por hacer el idiota. ¿Qué haces, Valentín? ¡Háblame! ¿Quieres que llame a un guardia? Escúchame, muchacha. Lo único que tienes que hacer... ¿Me oyes? ¡Sí! ¡Es ir al pueblo donde hemos comido! Y decir lo que ha pasado. ¿A quién? ¡A un guardia! ¡O al ministro de Marina! ¡Al primero que veas! ¡Está bien, ya voy! ¡Pero no te vayas a mover de ahí! Y el caso es que las ve uno en el bar y parecen normales. Thank you.
hombre. Adelante, adelante. ¿Qué hace usted por aquí? Me ha dado usted un susto colosal. No esperaba encontrar aquí a nadie. Es lógico. ¿Aún no me ha dicho qué hace usted por aquí? ¿Se le ha perdido algo? Perdérseme nada. Soy espeleólogo. Ah, comprendo. Creí que había descubierto yo este sitio. Y así es. Puedo asegurárselo. ¿Y usted? Bueno, lo mío no cuenta. Yo no soy nadie. Siéntese, no esté ahí de pie. No, prefiero seguir viendo la cueva. Para mí es... Un descubrimiento, sí, señor. Pero se acaba aquí. Es esto que ve. ¿Y este río? Este río es un lago y también se acaba aquí. Siéntese, hombre. ¿Ha oído? Sí, es para mí. ¿Quiere tener la caña? Sí, ya escucho. Oiga, venga. No suelte. ¿Qué hace? Deme. ¿Qué hora es? Se me ha parado en las 4:20. Queda pues hora y media. Parece usted asustado. Le confieso que sí. En cuanto le diga quién soy, se tranquilizará. Soy un demonio. ¿Cómo un demonio? Un demonio, caramba. ¿No sabe lo que es un demonio? Pues eso. Ah, claro. ¿Está ya más tranquilo? Desde luego que sí, sabiendo ya que es un demonio. Bueno, la verdad es que no sé si lo seguiré siendo. Para eso estoy aquí. Pero, en fin, de momento lo soy y lo he sido. Me llamo Mogón y pertenezco a la quinta escuadra del Pandemonium. No tengo graduación, soy demonio raso, como suele decirse. Y ni quiero ni puedo hacerle daño alguno. ¿No irá a hacerme creer que estoy en el infierno? No, señor, está usted en la cueva del arzobispo. Ya ve si hay diferencia. ¿Y qué es lo que ha hecho en esas peñas? Hablar con el infierno, eso sí. Le confieso que no sé si... Pero de verdad ha hablado con el infierno. ¿Por qué le choca tanto? ¿Es que usted no habla con su casa cuando no va a almorzar? Pues mi casa es el infierno. ¿O es que no cree usted en el infierno? Hombre, sí, pero... A usted le pasa lo que a todos, que creemos que es un cuento para asustar a los tontos hasta que nos encontramos de cabeza en él. Pues sépalo, amigo, existe. Y con llamas y todo. Pero entonces usted es hombre o demonio. Yo fui hombre como usted, luego demonio. Y ahora no sé lo que soy. Hoy se decide. No lo comprendo. ¿Pero usted se ha muerto? Sí, señor. El mes pasado hizo 40 años. Hay dos calamidades que el hombre toma cuchufleta y son precisamente las más catastróficas. El infierno y la mujer. Eso indica lo tonto que es. ¿Es usted casado? Ni mucho menos. ¿Qué quiere decir ni mucho menos? Que no me dejo cazar. Ah, vamos, es de los que se creen listos. De los de a mí no. Pues ándese con ojo, amigo. Las puertas más importantes del infierno están pintadas con rojo de labios. ¿Sabe usted por quién fui yo demonio? No. Por una mujer. ¿Y sabe por quién estoy ahora en trance de ser algo peor? Por otra mujer. No, señor. Por la misma. Pero, ¿cómo es posible que a un demonio pueda perturbarle una mujer? Amigo... Conoce usted muy poco a las mujeres. Una mujer es capaz de perturbar el cosmos. No se conoce un elemento tan dislocado de la ley universal como la mujer. El día que se llegue a desintegrarla, que ya se está en ello, el átomo y el hidrógeno, dos petardos. Si yo le contara. ¿Conoce usted la historia del doctor Fausto? ¿Fausto qué? Caramba, Fausto a secas, nunca ha preocupado el apellido. Fue un doctor alemán muy célebre porque no se resignaba a envejecer y vendió su alma al diablo a cambio de la juventud. Ah, bueno, pero eso es una ópera. Sí, sí, ópera. Fue cierto y ocurrió.
Lo que pasa es que como los hombres son idiotas, en lugar de sacar una enseñanza le pusieron música. Y malo será que no acabe en bolero. Bueno, pues con esta pasó lo mismo. Había sido una mujer despampanante. De esas que hacen época y todo el mundo habla de ellas. Que si pintores, que si príncipes, que si banqueros. El mundo entero había sido pequeño para ella. Y ahora le venía grande un pequeño hotelito en el Mediterráneo en el que vivía más sola que la una. Hasta que un día, desesperada, llamó al infierno. ¿Llora usted? No, es que me ha debido entrar humo del... Yo acababa de ascender de simple condenado a demonio, que es una bicoca como los 14 de la quiniela. Y Mefistófeles me encomendó el asunto. ¿Me llamabas? Sí, pasa. Órdenes, jefe. Vamos a sentarnos. Se ha recibido una invocación de una mujer ya pachucha, que quiere volver a ser joven. Ofrece lo único que le queda, además del pellejo, el alma. Vas a subir tú. Muy bien, ¿y qué hago? Atiéndela. No es que nos interese para nada. Ya ves cómo está esto. Ni que diéramos globos. Pero en fin. Esta clase de tratos tiene aquí un abolengo y el consejo ha acordado atender el asunto por mantener la tradición. Uf, me parece que hoy se les ha ido la mano a esos. Sí, hoy casca lo suyo. Bueno, pues nada, te arreglas un poco, subes, la quitas los años que sea y te quedas adscrito a ella hasta su muerte para atenderla según costumbre. Por si te hace falta documentación, voy a darte el expediente del caso Fausto, que como sabes, llevé yo. Sí, señor, y muy bien, por cierto. No, fue sencillo. Lo que pasó fue que tuvo mucha prensa. ¡Uf! ¡Caramba! Esto ya es excesivo. Este es, por si tienes dudas, dale un vistazo. Ya sabes que donde dice Fausto debes leer Faustina. Gracias. Estoy muy orgulloso de merecer tu confianza, pero... ¿Pero qué? Que es mi primer servicio y la verdad... Va, sin cuidado, estás ya investido. Te asiste Satanás y no tendrás problema. En fin, si tuvieses alguna pega, comunica conmigo. Así lo haré, descuida. ¿Quieres alguna cosa de la tierra? Si lo puedes colar sin que te vea el portero, un abanico. Mentiría si no dijese que subí con emoción. Emergí ya al atardecer... en una colina que dominaba el pueblecito y un buen trozo de mar. Era mi primer regreso al mundo y todo me parecía mucho más bello que cuando lo dejé. Me hubiera quedado allí para siempre. Pero el deber me acuciaba y me encaminé al hotelito de Faustina. Estoy a tus órdenes. Lo primero es saber por usted misma lo que quiere. Ser la princesa más bella del mundo. ¿Princesa? Sí, princesa. Para ser castañera no te hubiera llamado. Pero es que para eso se llama un hada. Yo puedo quitarla los años que usted quiera, dejarla como ha sido. Eso es lo que quiero. Ser como he sido. ¿Fue usted princesa? Me faltó el canto de un duro. Pero ahora lo seré. Ahora es más difícil. Apenas quedan. No importa. Lo seré. Muy bien. ¿Quiere usted leer esto? ¿Por qué es preciso leer todo esto? ¿No es el alma lo que tengo que dar? Sí, eso es, pero un contrato serio debe tener un clausulado muy escrito para que no lo lea nadie. Está copiado del de las compañías de seguros. En fin, lo único importante es lo que dice la 86. El cliente debe ser informado que una vez dentro del establecimiento no se admiten reclamaciones. Conforme. ¿Dónde debo firmar? Aquí, donde dice el desalmado. ¿Con sangre? Sí, es lo obligado. Levantes esa manga. Firme.
Ya está. ¿Y ahora qué? Siéntese donde quiera. Ahí, frente al espejo. Aquí estoy para oficiar en tu nombre. ¿Con qué poder? Con el que tú me has dado. ¿Con qué intención? Con la que tú has dictado. ¿Con qué palabra? Con la de abracadabra. ¿Se puede? Adelante. ¿Pero qué ha pasado aquí, demonio? Tú sabrás, imbécil. Vamos, calla, Faustina. Vamos, vamos, Faustina. ¿Pero por qué te pones así? Calla, hija, que todo tiene arreglo. Cinco lobitos. Chi, 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 chi. Cuchi, 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 cuchi. Pero, boba, si no ha sido nada. Si no ha sido nada. ¡Ea, ea! Vamos, pasó, calla esa vieja, esa niña. Ya pasó. O lo que sea. Ay, hijita, ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. ¿Pero dónde diablos está esto? Capítulo 12, página 56. Gracias. ¡Uy, qué niña tan fea! ¡Uy, qué niña tan fea! ¡Pampirulín! ¡Pampirulín! 54, 56, movimiento retrógrado, cuadrante senil... ¡Naturalmente! ¡Calla, hija! ¡Ya está todo! ¡Ya está todo! Es que dividí por 5 y era por 7, ¿eh? ¡No llores así, hija! ¿Quién te va a poner a ti 20 añitos más, eh? ¿Quién te va a poner a ti 20 añitos más? Poner es mucho más fácil. Pero si sigues llorando así, me vas a volver loco. Aquí estoy para oficiar en tu nombre. ¿Con qué poder? ¿Con el que tú me has dado? ¿Con qué intención? ¿Con la que tú has dictado? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué palabra? ¿Con la de abracadabra? ¿Se puede? Sí, hombre, sí. ¿Qué? ¿Cómo estoy? ¡Tina! ¡Pero eres tú! ¡Déjame! ¿Será posible que seas tú? ¿Me recuerdas, verdad? ¿Me recuerdas a alguien? Quizá a un pobre capitán que en la guerra del 14 fue tan necio que te entregó por un beso los planos de la defensa de París. Que luego no sirvieron para nada. Pero yo tuve que suicidarme. Sí, me enteré. Te llevé flores. Me llevaste al infierno. Ah, no, ahí fuiste porque te dio la gana. Con haber dejado que te fusilaran en paz. ¿Qué necesidad tenías de suicidarte? Porque cuando un hombre comete una vileza por una mujer y luego resulta que ella le fingía y se encuentra burlado y sin honor, roto y hundido, o escribe un tango o se pega un tiro. Y yo no sé solfeo. Bueno, pues lo siento. No pretenderás que después de 40 años y en este día me eche a llorar, ¿no? Aquello fue así. ¿Qué le vamos a hacer? Perdóname y en paz. El destino se ensaña con los desventurados. Si yo hubiera sabido al verte en la escalera... Otro tango. ¿Pero qué clase de demonio tan patoso eres tú? En lugar de haber traído para este momento unas flores, un poco de champán... Nada, no sabes más que rumiar amarguras. Ah, debí traerte flores. Naturalmente. O decírmelas. ¿Por qué no me dices cómo estoy? Porque no me gusta decir palabrotas. Imbécil. Sí, ese es mi verdadero nombre. La pena es que me he enterado un poco tarde. ¿Qué? ¿Te vas? Sí. Supongo que no me dejarás así, ¿no? Mi misión ha terminado. Eras vieja y por lo menos en el espejo ya no lo eres. Pero tienes que darme ropa y dinero y joyas. ¿A dónde voy yo con esta pinta? Tú sabrás. Vestuario y atrezo es cosa tuya. Sí, ¿eh? Pues a Fausto le dieron de todo. Bueno, para hacer propaganda.
Otros dan vespas. Buenas noches. Sé muy bien cuáles son mis derechos. Tú me niegas ayuda porque estás resentido. Pero quieras o no, eres mi demonio y estás a mi servicio hasta la muerte. Puedo pedirte lo que me haga falta, pero no lo haré. Triunfaré contigo y sin ti. Seré princesa o reina. Fausto era un paralítico y había que llevarle de la mano. Pero yo tengo piernas. ¿Y qué piernas? Ahora puedes largarte. Por si te interesa, te diré que la época romántica acabó cuando yo. Hoy nadie te entrega por un beso los planos de París. Guarda, no me des tú los del infierno. ¿Es que crees que todavía estoy enamorado de ti? Sí. Mal que te pese y aunque seas demonio. Prueba a pedirme algo con un beso. Voy a hacerlo. ¿Qué vas a pedirme? Que te vayas y me dejes en paz. Así de deliciosa fue mi vuelta a la tierra. Pero qué casualidad tan tremenda, con lo grande que es el mundo. No, ahora sé que no fue casualidad. Tenía que volver a ella. ¿Y no la vio más? Sí, volví a verla. De un lado, mi obligación realmente era estar con ella. Por otra parte, le confieso que tenía curiosidad por ver cómo se desenvolvía sin recursos en el mundo actual, que ya sabe usted lo difícil que se está poniendo. Holly. Y también, vaya, quería darme el gustazo de que tuviera que agachar la cabeza y me pidiera los planos de París. ¿Y la agachó? ¿Usted qué cree? ¿Qué tal estaba? Rotunda. Pues qué sé yo. Una mujer rotunda tiene muchas salidas. Sí, señor, más que el metro. Y cuando además de rotunda es audaz y tiene en plena juventud 65 años de experiencia, usted me dirá. Uf, total, que no la agachó. No, se presentó a un concurso de belleza. Ese fue su primer movimiento táctico. ¿En el pueblo? No, en la capital. Una casa importante quería lanzar uno de esos productos para no despellejarse en las playas y necesitaba una señorita que tuviese el pellejo bien relleno. El concurso fue público y el jurado lo constituían el presidente de la sociedad y otros cuatro señores de criterio estético, digamos, solvente. Respetable y distinguidísimo público. ¡No lo acabó! Antes de comenzar el desfile de las señoritas que aspiran al codiciado galardón de señorita cha-cha-cha, producto Zeta, los clarividentes creadores de Nelervante Cutí Producto les envían un cordial saludo y les suplican un caluroso aplauso para estas ilustres personalidades que se han dignado venir aquí a asesorar al plástico. Y ahora, amigos míos, es cuando vamos a dar comienzo al apasionante desfile de señoritas que aspiran a la inmortalidad conquistando el deslumbrante título de señorita cha-cha-cha. Luz a la sala, adelante la orquesta y ante ustedes, distinguidísimo público, la primer chavala. Perdón, perdón, la primer señorita. ¿Cómo van esos nervios? ¿Ves cómo no puedes estar sin mí? No he venido por ti, pero no me importa que lo creas. He venido porque en estos concursos siempre se ríe uno. Ya. Vaya, vaya. Por lo que veo, has echado el resto. ¿Te costó mucho? El piano y dos juegos de cama. De cama, ¿eh? ¿Y de recomendaciones qué tal andamos? Ninguna, no me hacen falta. No diría yo tanto. Hay por ahí una que quita el hipo. Una tal Nieves. ¿La has visto? No. Pues ahí la tienes. ¿Qué? ¿No está bien? Sí. Es monilla. Pero le falta clase. Bueno, pero esa se la puedo dar yo. Soy maestro. ¿Vas a ayudarla? Oh, no, no temas. Yo he venido solo a divertirme. ¿Solo a eso? Señor embajador. Desconfiado, ¿eh? Ha venido usted a remachar en el clavo. Oh, no, la verdad. Yo he venido a... Sí, a contemplar el triunfo de su recomendada. Pues nada, esté tranquilo porque el jurado en pleno está muy interesado por ella. Todos han recibido muy fuertes presiones, aunque en realidad eran innecesarias.
porque lo que ha traído usted, amigo... Caramba con nievecitas. Sí, claro, de recomendar algo bueno. Sí, claro. ¿Iba usted a alguna parte? Iba al teléfono. Ah, pues le acompaño. Es violento hablar delante de la interesada. ¿Me permites? Tranquila, joven. Miserable. Perdone que le diga, amigo, que acaba de meter la pata. ¿Por qué? Porque esa señorita no es mi recomendada. Azúcar. ¿Yo cómo le vi con ella? Porque vino a sentarse a mi lado, pero yo apenas la conozco. La mía se llama Nieves Tello. Lo sé muy bien, señor embajador. Nieves Tello. Lo sabemos todos y la ha recomendado medio mundo. No me extraña, porque detrás de esa chica hay todo un complicado asunto. ¿Ah, sí? ¿Hay asunto? Asunto de cancillería, se entiende, de espionaje. Disculpe que no sea más explícito. Me hago cargo, señor embajador. Hoy día estalla un bollo donde menos espera. Pero esté tranquilo, porque a menos que ocurra un cataclismo, el primer premio es para ella. Mil gracias. Mañana iré a verle para hablar de la entrada de sus productos en mi país. Muy agradecido, señor embajador, y encantado. Encantado, señor presidente. Ale, ale. Baje más el escote. Pero si no se me ve nada. ¡Que no, señor! ¡Que este escote no pasa de aquí! ¿Quieres callarte? ¡Sabré yo de decencia más que tú! ¿Por qué? ¡Soy madre! ¡Y yo novio! ¡Ay, Andrés! ¡Vete al ambigú! Sí, me voy. Y quizá más lejos. Que tenga uno que tragar estas becerradas. ¡Señorita número 4! He perdido algo bueno. Hasta ahora no ha habido nada. La siguiente es la nuestra. Ahí dentro está el embajador. Márchame una Pepsi, Vicente. ¿Cómo va el concurso? ¿Hay alguna buena? A verlas las hay, pero las va a dar lo mismo. Parece mentira que haya tan poca vergüenza. Las hacemos salir ahí a hacer el tolili para luego darle el premio a sus amiguitas. Yo ya sé quién se lo lleva. ¿Tú? ¿Quién te lo ha dicho? La casualidad. Fíjate la carta que se le acaba de caer al presidente del jurado. Querido Mateo, mi chatita se presenta al concurso. No te digo más. Trátala por lo menos la mitad de bien que ella me trata a mí. Se llama Nieves Tello y tiene el número 5. ¿Qué dice usted? Lo que oye. Nieves Tello es mi novia y no es chatita de nadie. Usted perdone, yo lo que leo, no invento. Caliente, caliente. Ah, ¿dónde te has metido? He ido a tomar un café. Gracias por haberme recomendado. Bah, no tiene importancia. Siento que te hayas enterado. Era una pequeña ayuda que quería hacerte en silencio. Aún más simpático. ¿Y me has recomendado a todos? Pues sí, a unos de una manera y a otros de otra. He tocado a los 5. ¿De verdad has ido a tomar un café? Y a echar una carta. ¿Quién es este cochino que te ha recomendado? Yo no conozco a ningún cochino. Que no, aquí está su firma. Marcelo. ¿Quién es Marcelo? ¡Estás equivocado! Que no, lea usted, si sabe. Ahí. ¡Señorita número 5! Nieves Tello. Y la llama chatita. Y churranga. Eso es mentira. ¿Mentira? Ya te está quitando de ahí que tú no sales. Que tiene que salir ya, la están llamando. Que la llamen tú aquí. ¡Suelta a mi hija o te escalar! ¿A que la doy a usted dos patas? ¡A mí! Vamos, por favor, que está la escena sola. ¡Señorita número 5! He dicho que no. ¡Te he dicho que la dejes! ¡No dejes a la chica! ¡Deje usted a su tía! ¡Nieves! ¿Qué pasa? Es mi novia. Aunque sea su novia, hombre, venga, dale. ¡Bien, dale! ¡Fuerte! Buena la has armado. ¿Yo? Sí, ¿crees que soy tonto? Todo eso es obra tuya. Esa carta la has escrito tú. ¿Y quién te mandó meterte? ¿No quedamos en que me dejarías en paz? Señorita, vamos, salga usted, pronto. Tome su número. ¿Tienes un lápiz? No tengo nada que pueda servirte. Gracias. Señorita, por favor, que la están esperando. Vamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Le ha dicho churranga y a usted le ha gustado! ¡Es usted una madre churranga!
será esta nuestra recomendada? Una mujer así no hace falta recomendarla. Pues a mí esto es lo que me ha recomendado el médico. Sí, muy llenita. Pero son trucos muy pueriles, ¿no? De niña. Y ya supuesto que presentando el cartelito. Imagínese. A todo esto, ¿qué número tenía? El 6. No, no, sí me refiero al otro. 34-46-10. Fue mala pata. Lo hice mal y me cascó el primer gol. Comprendí que si la dejaba seguir chutando me iba a llenar la gorra. Y decidí pincharle el balón. Estaba decidido a hundirla. Quería que tuviera que volver a pedirme los planos de París. Era legítimo. Pero verá, yo tenía poderes limitados, más bien cortitos. Podía, por ejemplo, filtrarme a través de un muro, detener una bala en el aire, provocar una niebla, pero no podía, por ejemplo, desencadenar una epidemia. ¡Qué curioso! A lo más que estaba autorizado era hacer una revolución en Guatemala. ¿Por qué en Guatemala? Por señalar, lo mismo que se dice sobre el nivel del mar en Alicante. Ah, claro. Pues la pobre lo pasaría mal. ¿La pobre? Mire, si le cuento lo que fue capaz de hacer esa tigra, no se lo va a creer. ¿Por qué no? Porque es increíble. ¿Más que creerme que es usted un demonio? Pues casi más. Don Fernando y una señorita están ahí fuera. Ajá. Sigan ustedes. Mira, ahí está. Buenos días, don Fernando. ¿Interrumpimos? No, ya siguen esos. Siéntense. ¿Por qué no se fija en su compañera? Levanta usted el brazo media hora más tarde. Esta es la señorita de quien le hablé. La señorita Cha-Cha-Cha. Encantado. ¿Exageré? No, señor, se quedó usted muy corto. Bueno, vamos a ver. ¿Usted baila? Bueno. ¿Qué quiere decir bueno? Que me muevo. Ya. Canta. ¿Le da mucha importancia a eso? Naturalmente. Bueno, pues canto. Esto... ¿Usted ha actuado en Madrid? Nunca. ¿En Barcelona, quizá? No, no. ¿Y no sería mejor, antes de presentarse en un local como este...? Sí, eso le dije yo, pero... Pero tú no habías hablado ya con este señor. Sí, hablé, pero en concreto... En concreto es como hay que hablar, querido. Mire, señor, yo canto como todo el mundo y bailo algo peor que eso. Pero este señor, que es muy simpático, está dispuesto a garantizarle sus ingresos normales durante los 15 días que voy a actuar. ¿15 días? Bueno, quizá pueda prorrogarle 3 o 4, pero ni uno más. ¿Y usted qué dice? Yo tengo fe en esta chiquilla. Bueno, pero además de fe, ¿qué dice usted? Pues eso, lo que he dicho. Que tengo fe y que no tengo inconveniente en asociarme con usted y... Y en pagar la propaganda aparte. Porque claro está, hay que hacer un lanzamiento fuera de serie. Ah, eso sí, hay que lanzarla como un obús. Ya. Bueno, pues amigo, hablando como ella lo ha hecho, yo tengo que advertir que esto me parece temerario. Pero, ¿y qué puede pasar? A lo mejor nada, pero también es posible que de esto no quede más que el solar. ¿Y le parecería menuda bicoca encontrarse con un solar en un sitio tan céntrico? Bueno, bueno, yo sé lo que me digo. Conozco bien al público. Y yo más. Y le digo que el público de hoy es mucho más fácil que el de mis tiempos. Cantar con micrófono, vamos, hombre, ¿cuándo se ha visto eso? ¿Pero cuándo ha visto usted otra cosa? Antes de que naciera usted. Mire, para que se quede más tranquilo, dígale a su pianista que me acompañe y le cantaré algo. Vamos.
acabó el ensayo, señoritas. Vamos. Hola, ¿quiere usted acompañar a la señorita a una canción? Claro que sí. ¿Qué va a cantar? Pues cualquier cosa que yo conozca, algo. Pues aquí tiene. Bésame en el Escorial. Tucutú, tacatá. ¿Dónde está aquel amor que te entregué en el merendero? Pégame donde quieras. Te has muerto para no verme. Y luego los franceses. Oh, París. París, oh, viejo París. De París a París. Yo te adoro, París. Corazón de París. Y es mucho París. Sí, es mucho. Maestro, ¿no sabe por qué negarte a Agustín Lara? Sí, sí. Vamos cuando quiera. Por favor. Ya. ¿Por qué negar que fue la vida la que nuestras almas vino a separar? ¿Por qué mentir si es imposible que el corazón pueda sin amor vivir? Natural que mi cariño, huérfano de besos, busque dónde está. Es natural, piénsalo así. Al fin y al cabo, no hay nada en el mundo que te borre a ti. Tu imagen no se aparta de mi pensamiento, por diferentes rumbos. ¿Qué le parece? ¿Eh? Pues francamente que no lo hace peor que otras. Yo la encuentro mejor que todas. Es despampanante, se lo digo yo. Bien, pues si usted se decide, yo me decido. Yo vine decidido. Pues no se hable más. Es natural. Piénsalo así, al fin y al cabo, no hay nada en el mundo que te borre a ti. Aquí tiene el señor. Lo envía, por favor, a la sala carrusel para la señorita Faustina. ¿El señor la conoce? Algo. Oiga, ¿y es tan guapa como sale en la propaganda? Pues sí, realmente es muy guapa. Caray, los tendrá a patadas. Ha pateado a más de uno. Debe de dar un gusto. Ah, sí. Debe ser delicioso. Debuta hoy, ¿no? Eso es lo que no sé. ¿Cómo que no? Lo dicen todos los periódicos. Sí, sí, ya sé, pero tengo mis dudas. Es tímida, muy tímida. Y es más que posible que llegado el momento no le salga la voz. Les pongo un poco de pimienta y dragoncillo. Son para enamorar y convencer. Me lo enseñó un demonio. No crea en esas paparruchas. No tengo más remedio. Envíelo cuanto antes. Fuerza. Buenas tardes, señor. Pues han respondido. Está todo lleno. No sé si sentirlo. Llévelo a mi despacho. Cenado, amigo. Más bien flojo. ¿Por qué? Porque tengo que darle una noticia de calambre. ¿Qué ocurre? Faustina, que no puede cantar. ¿Qué dice? Le ha dado de pronto un no sé qué. ¿Un qué? Un no sé qué. ¿Un aire? No, no, es algo inexplicable. Ella habla como usted y como yo, pero no puede cantar. ¿Me está usted hablando en serio? Le estoy hablando a usted como en trance de muerte. No lloro porque hay gente.
señor tiene mesa reservada? Naturalmente. ¿Su nombre, por favor? Señor Mogón. En efecto, mesa 17. ¿Viene solo? La verdad es que no. Vengo con las de Caín. Muy bien, señor. En cuanto lleguen esas señoritas, las llevaré a su mesa. ¿Quiere acompañar? Pero si es que no lo entiendo. ¿Qué es eso de no oír la música? Pues que no ligo en el oído los acordes. Eso es, que las notas no tienen armónicos. Y que lo mismo me da oír un piano que una máquina de escribir. ¿Y desde cuándo? Desde que entré en el camerino y olí esas flores. ¿De modo que por oler... ¿Y los demás ruidos sí los huele? Sí, los oigo perfectamente. Incomprensible. Ahí está. Pero vamos, vamos a ver. Si yo ahora, por ejemplo, le digo... Madrid, Madrid, Madrid... ¿Qué oye usted? Vocear un periódico. Es que ha ido usted a escoger una... Pues estamos listos. Mes y medio martillando con Faustina y ahora... Con la sala como un tranvía. ¿Usted dirá qué hacemos? ¿Yo? ¿Y qué quiere usted que haga? ¿No tiene usted otro número? Sí, hombre. Unos elefantes que tocan el arpa. Oiga, ¿lo dice en serio? Vamos, hombre. No tengo más número que este y el del teléfono. Pero si por algo no quería yo que... Hable claro, Faustina. ¿No será que le da miedo el público? ¿El público a mí? ¿Quiere ver cómo salgo sin cantar nada? ¿Sin cantar? ¿Y qué iba a hacer? Pues cualquier cosa. Hablar. ¿Hablar? Vamos, vamos. Pues no se iba a armar nada. 2 toneladas de papel anunciando la Venus que canta para salir ahora con García Sánchez. Nada, nada. Hay que suspender. Norberto. Dígame, don José. Vaya a la sala y diga al señor Prieto que venga enseguida. Y que este idiota me estropea a mí el juego. Buenas noches. ¿Pero todavía está así? Pase y cierre. Dígame, don José. Tiene usted que anunciar que la señorita Faustina no podrá actuar esta noche. ¿Que no podrá actuar? Eso es. Que una indisposición repentina le impide presentarse y... Que naturalmente el que lo desee puede marcharse sin pagar. Como en los bautizos. Pues se va a armar la gorda. Dígalo usted en dramático, que siempre quita hierro. Insinúe un colapso. Bien, bien. ¿Y digo que será mañana o...? ¿Cree usted que mañana va a oler bien? No diga nada. Voy a salir. ¿Al público? Sí. ¿Sin cantar? Sin cantar. Ah, no, 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 no. De este modo salvaremos por lo menos las cortinas. Pero saliendo no van a quedar ni las paredes. Salga y diga... Salga y diga lo que iba a decir. Yo respondo de que no pasa nada. ¿Pero cómo va a responder de una cosa así? No hay precedentes. Pues bueno, es que los haya. No le haga caso a este señor. Tráigame un periódico y diga exactamente lo que iba a decir. Yo estaré lista dentro de 10 minutos. Tráigame el periódico de hoy. Pero es que se ha creído que voy a consentir. ¿Quieren volverse de espaldas? Faustina. Y tú también. No será esto lo que piensa hacer. Señoras y señores, Carrusel engalana hoy su pórtico con mirtos y laureles para presentar por primera vez en España a un artista excepcional, a un trozo vivo y deslumbrante, queridos amigos, arrancado del friso del Partenón, a una auténtica Venus helénica que por una deferencia del Olimpo nos ha sido cedida en exclusiva. Señoras y señores, ante ustedes, Faustina. Amigos, cuando esta noche he llegado a mi camerino, ilusionada con la idea de que llegase este momento, he querido cantar y no he podido hacerlo. La voz se me ha negado sin justificación. Si les digo que lo ha hecho el demonio, van a creer que es burla. Pero lo cierto es que no he podido cantar hace un instante, ni voy a poder hacerlo ahora. La dirección de Carrusel ha querido lógicamente suspender mi presentación, disculparse con ustedes y darles las satisfacciones necesarias. Pero yo he tomado toda la responsabilidad que pueda haber en esto y me he negado a suspender. No cantaré, pero estaré entre ustedes, aunque el precio sea el fracaso y aunque fuese la misma muerte. Y como no sé hacer juegos de manos, ni adivinar teléfonos, ni bailar sevillanas, mientras que mi pianista interpreta los fondos musicales de mis canciones, yo bajaré entre ustedes a leer el periódico. ¿Será posible que haga eso? ¿Qué va?
Esto es un buen truco de presentación. ¿Cómo no va a cantar? Por favor. Gracias. Me saltaré, si les parece, las informaciones de tipo internacional, porque es lo de siempre. Que si tu bomba, que si mi bomba, que si tú esto, que si tú más. En mi vida he visto nada igual. Ni yo. Esto puede ser interesante. El patrimonio municipal asciende a 1.200 millones de pesetas. Di que sí, rica. En la sesión plenaria celebrada ayer por el ayuntamiento, bajo la presidencia del excelentísimo señor alcalde... ¿Qué va a pasar ahora? Yo avisaría a los guardias. ¿A dos guardias? No, no, a bastantes más. El presidente de la Comisión de Hacienda informó acerca de las liquidaciones de los presupuestos ordinarios del interior y del ensanche y de las relaciones de ingresos y gastos del último ejercicio. Resumió las etapas anteriores con datos estadísticos. ¿Pero en qué quedamos? ¿Lo necesita o no? ¿Pero y si mandamos a los guardias y luego no ocurre nada? ¿Pero cómo no va a ocurrir? No le digo que les está leyendo la crónica municipal. Por mucho menos empezó la última guerra. Espere. El de la sala Carrusel. Tienen miedo porque un artista que debía cantar se ha puesto a leer el periódico. ¿Al público? Sí, en la pista. Deme. ¿Qué es lo que ocurre? ¿El periódico? ¿Del ayuntamiento? ¿Y usted por qué lo ha consentido? Escuche, si de verdad tengo que enviar ahí los guardias, le va a salir más caro que si le enviase a... ¿Cómo se llama ese cantante americano que a mí me carga tanto? Bing Crosby, señor comisario. ¡Ese! Y le van a gustar bastante menos. Buenas noches. Tome y cuelgue. ¿Qué le han dicho? Que me va a costar caro. ¿El qué? ¿Los guardias? El haberle hecho caso a usted. ¿A mí? Naturalmente. No culpo, lo tengo yo. ¿Quién fue el idiota que nos presentó? Don Ramón Trasierra. ¡Claro! Pues también a usted le va a salir por un riñón, amigo. ¿Y a Trasierra? ¿A Trasierra? Sí, con el público no se juega. Ya estalló. ¿Qué ocurrió? Pero no lo oye, se la están comiendo. Un éxito extraordinario. Ha terminado la crónica con un superávit de 70 millones. Van a arreglar los bomberos, la casa de socorro. No hay derecho. Hay que protestar. ¿Por qué? Porque esto es una tomadura de pelo. Pues yo prefiero esto a que me lo tomen en francés. ¿Por qué será usted un inculto? Y usted porque no es capaz de leer así ni un telegrama. ¡Oiga! Mi mujer lee los telegramas como a mí me da la gana. No le dije que yo tenía fe en esta chiquilla. ¿Chiquilla? Pues ya se puede ir despidiendo de ella. A una mujer que es capaz de hacer esto, le hace usted la misma falta que un elefante o un bolígrafo. En fin, que por segunda vez apreté el gatillo y me salió el tiro por la culata. Pero es que realmente llegó a triunfar. En todo el mundo. Fue como el magnesio. En Londres, en París, en Nueva York, en todas partes se volvieron locos con ella. Se la disputaban los empresarios y los poderosos. Ganó lo que quiso, la pintó Picasso. No quiera saber cómo. Vamos, que si lo hago aposta no sale mejor. Es formidable. Mira que leyendo el periódico... Estamos en la época del átomo y lo abstracto. Y en cuanto surge algo incomprensible, resulta que todo el mundo lo comprende. Faustina fue una innovadora. Y como además era una mujer despampanante. Ahí, ahí, déjese de átomos. Si hubiera sido Patizamba, no la dejan ni comprar el periódico. Naturalmente, eran las dos cosas. Que el mundo estaba muy mal y ella muy bien. ¿Y usted cómo estaba? Pues, hecho un taco. Acobardado. ¿Y no intentó un nuevo golpe? ¿Para qué? Para hacer la princesa como ella quería. Si antes que no era nadie no pude con ella, ahora que estaba armada hasta los dientes, menos. Ah, me retiré y me dije, tú a esperar. Tu venganza puede llegar el día que necesite algo que no dan ni la belleza, ni los banqueros, ni los príncipes. Siéntate a la puerta de tu infierno y cómprate una estaca así de gorda.
sumamente meditado de no privar al país de un heredero que hasta ahora me ha sido negado por mi actual esposa, me veo en la triste obligación... No, táchalo de triste. Me veo en la obligación de contraer nuevo matrimonio a ver si... No. Me veo en la obligación de contraer nuevo matrimonio. Punto. Una corona sin heredero es como una carretera que conduce a la nada o al abismo. Adelante. Alteza, la señora acaba de llegar. ¿Ha de pasar pronto? Sal y espera fuera, señor. Tenemos que concluirlo esta misma noche. Señor, pensadlo bien. Este paso sí que puede abismaros. Está más que pensado. Decidido. Cuida de que el champán esté bien frío. Faustina. ¿Para qué me has hecho venir? Es cierto que pensabas marcharte. Ya están hechas las maletas. Faustina. ¿Crees que es soportable esta situación? ¿A quién se lo vas a decir? Fíjate cómo se me están quedando los uniformes. No como, no duermo. Pues para eso me voy. Para que engordes. No, Faustina, no te puedo dejar marchar. Eres mi vida y arrancarme de ti es arrancarme el alma. Bien, ¿y entonces? Cuando has llegado estaba redactando la comunicación que mañana mismo entregaré al Parlamento. Mírala. Me separo de Federica por motivos de sucesión. Si lo hubieras hecho hace un mes, te hubieras evitado muchas huelgas y muchas bombas. Es que era muy gordo, Faustina. Muy gordo. Federica es muy amada porque organiza muchas tómbolas y sonríe a todo el mundo. Pero ya no organizará más. Estoy decidido. Me casaré contigo dentro de 2 semanas. Natalio. Y si hay huelga de lecheros, tomaremos el café solo. Di que sí, mi vida. Y si tiran bombas, que llamen a los bomberos, que es el 1422. Natalio. Mi amor. ¡Qué indecencia más grande! ¿Ha visto qué indecencia? No, lo ha visto usted solo. Algo vergonzoso. Este hombre ha perdido el juicio y nos lo va a hacer perder a todos. Le he llamado por eso. Hay que actuar. Y urgentemente. Esa comunicación no puede llegar a darse. En el cuartel me esperan los míos dispuestos a todo. ¿Y qué es todo? Todo es todo. Esté atento al teléfono. Aquí quedo, coronel. Adiós, intendente. ¡Viva la princesa Federica! ¡Viva! Hay que actuar rápidamente si queremos evitar que sea el propio príncipe quien regale a los revolucionarios el ataúd de la monarquía. ¿Qué podemos hacer? ¿Sublevar, Gonzo? ¿Contra quién? ¿Contra el príncipe? ¿Y a quién ponemos? A nadie. No se puede quitar a nadie porque no tenemos a nadie que poner. Pero podemos combinar a su alteza. ¿Ir a palacio con la espada en la mano? Pues sí. Señores, estamos atacando a la enfermedad por el enfermo cuando a quien hay que atacar es a la enfermedad. Si nuestro príncipe tiene un cáncer, nuestra obligación no es suprimir al príncipe, sino al cáncer. ¿Qué quiere usted decir? Que a quien hay que quitar del medio es a esa mujer que nos lo está entonteciendo, con perdón, de la noche a la mañana. ¿Está usted proponiendo un asesinato? Si se mira la cosa a través del Código Penal, cabe llamarlo así. Pero si lo miramos a través de estos estandartes, cargados de gloria que todos hemos jurado defender hasta la muerte, es pura y simplemente un acto de servicio. Cargarse al enemigo. Pero no en lucha abierta. No, claro, ni en cinemascope. Pero aquí no se está tratando del espectáculo. Señores, la opinión del profesor Tarufo es desagradable pero sensata. Triste es tener que matar a uno, pero más triste es que mueran 1000, que se incendie la patria y que se derrumben las instituciones. Pónganse en pie los que acepten la fórmula del profesor. Bien, pues ahora vamos a dejar que la suerte designe a quien deba ejecutarlo. Un dominó. El que saque la ficha más baja. Vamos, señores. El pito 3. El 5 doble. El 3-2. El 1 blanca. La blanca doble.
No hace falta seguir. ¿Es usted capitán? Sí, mi coronel. ¿Se siente con ánimo para prestar este servicio al país y a la corona? Sí, mi coronel. ¿Se da cuenta de la responsabilidad que entraña su cumplimiento? Sí, mi coronel. Bien, pues prepárese. Dentro de unos minutos le ampliaré instrucciones. ¡Viva la princesa Federica! ¡Viva! Sí, aún están aquí. Han terminado el manifiesto y se están poniendo de ostras como el Kiko. Déjenos. Ponga atención en esto. Es necesario dejar sin gasolina el coche de esa mujer. Del todo no. Debe tener para andar 3 o 4 kilómetros. La del carburador y un poco más. Sí, dentro de 2 horas se acabaron las ostras para siempre. ¡Viva la princesa Federica! ¿Ocurre algo? No sé, se paró de pronto, no quiere arrancar. ¿Qué tal va de gasolina? Tiene que ir bien, siempre está lleno. Dele al contacto. No tiene usted ni gota. No es posible. Sí lo es. O no le ha puesto o se la han quitado. ¿Lo dejó en la calle? No, no ha ido a la ciudad. Pues no tiene. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No puede usted darme? No tengo con qué sacarla. ¿Vive usted lejos? No. Entonces lo mejor será que yo la lleve y mande usted después a buscar su coche. ¿Y dejarlo aquí? Bien cerrado, nadie lo tocará. A esta hora pasa poca gente. ¿Y ha sido suerte que pasara usted? No me explico cómo ha podido ocurrir. Quizá pueda yo darle una explicación. Usted viene de ver a su Alteza. Ha cenado con él y han redactado una comunicación que mañana deberá hacerse pública. ¿Cómo lo sabe? Porque por desgracia he sacado la blanca doble. ¿Y eso qué quiere decir? Que en una reunión de patriotas me ha correspondido la misión de matarla a usted esta noche. Esto de la gasolina estaba previsto. ¿Por el ejército? Por los patriotas. Usted ha venido a este país a perturbarlo. Ha hecho tambalear los cimientos más sagrados. Ha dado lugar a que los revolucionarios, que eran 4, pasen ya de 50. En los países vecinos se habla ya de anexiones. En fin, que no había más solución que esta. ¿Y es usted quien tiene que matarme? Sí, señora. Capitán Guillermo Valder del 5º de Lanceros, para servirla. Gracias. ¿Y cómo piensa hacerlo? ¿Me va a pegar un tiro? Se lo diré. He pensado que nos arrolle el tren con coche y... ¿Qué tren? No, uno bueno, un exprés de lujo. Menos mal. ¿Y por qué ha dicho nos? Porque es plural. ¿También a usted le va a arrollar? Sí. Me parece estúpido. ¿Teme que me escape? No. Eso dejándola bien cerrada no podría hacerlo. ¿Es entonces una galantería? Tampoco. No soy un asesino, ¿comprende? Y esta es la única manera de convencerme a mí mismo de que no lo soy. Mire, eso es mono. Lo que es una lata. Pero no hay otra salida. Ya hemos llegado. Por lo que veo, esto va en serio. Absolutamente. Si el tren no trae retraso, dentro de unos minutos estará aquí. No se moleste. Eche la llave. ¿Y por qué lado viene? ¿Por el suyo o por el mío? Por el suyo. Perdón, ¿quiere que dé la vuelta? No, no. Lo único que si me echo encima de usted, no lo interprete mal. Eso sería lo único agradable de esta noche. Gracias. Es usted un asesino muy cumplido. Y usted una calamidad bien maja. ¿Ha oído? Sí, ya ha salido de la última estación. ¿Y se queda usted así? He venido a quedarme así. ¿Y me va a dejar morir como un perro? Vamos a morir igual. No, no, ¿cómo igual? Yo me muero más.
¿Más? ¿Por qué? Porque seguramente usted ha preparado su muerte y yo no. ¿Se refiere a...? Naturalmente, ¿no es usted cristiano? Sí. ¿Y no se ha preparado para este trance? Sí, lo mejor que he podido. Muy bonito, y a mí que me zurzan. Pues sepa que yo voy derecha al infierno. No. ¿Sí? Pues haga algo, rece, arrepiéntase. No lo arreglo con eso. Necesito un sacerdote al menos. ¡Mi problema es muy gordo! Pero no oye ese pito. Vamos, arranque. Comprendo que quiera matarme, pero no condenarme. Si me promete formalmente volver conmigo al próximo tren, la llevaré junto a un sacerdote. Mi tío lo es y vive cerca. Se lo prometo. Vamos. Con las mujeres siempre hay bollos de estos. ¿Y ahora qué ocurre? Y ahora es este el que no quiere arrancar. ¿Ve las bromas? ¡No me ponga nervioso! ¡Ya está ahí! ¡Estése quieta! ¡Salga por aquí! ¡Vamos! ¡Quédate ahí parado! ¡Venga! ¡No puedo! ¡La bota! ¡Alguien me agarra! ¿Qué hace? ¡Sálvese! ¡Corra! ¡Póngase bien recto! ¡Tire fuerte! ¡Vamos! ¡Anímese! Alguien tiraba de mi bota con las dos manos. No, fue un raíl. No, no. Eran manos. Yo las vi. Dos garras. ¿Dónde estás, miserable demonio? Vamos, preséntate. Esta sí que no te la paso. Allí hay un raíl. Sí, al otro lado de la vía. ¡Vamos! ¡Míralos! ¿Qué les... Vaya, leñazo. Este hombre está muy grave, hay cerca un hospital. ¿A qué os pasa, ayuno? Pero ese no sirve. Es de señoras. ¿Cómo de señoras? ¿Qué? ¿Dónde van a tener los críos? Pero habrá un médico y camas. Eso sí. Claro, hombre. Bueno. Agarrá. Venga. Ayúdame. Vamos allá. Te digo que te presentes, mogón. ¿No me oyes? Pero hay más. No ven que no. Sigan. A esta debió darle en el torrón. Vamos, mira con la vía. ¿O te presentas ahora mismo? ¡Calla, calla, mujer! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué ocurre? ¿Y tú me lo preguntas? ¿Por qué has hecho esto? ¿El qué? Eres un miserable, has matado a ese hombre. ¿A cuál? A ese infeliz que se llevan moribundo. ¿Quién es? No te hagas el idiota, demasiado lo sabes. Le has sujetado por la bota para que lo destrozara el tren. Has querido matarnos a los dos. ¿Yo? Faustina, no me metas en lío. Sabes bien que no me meto en lo tuyo desde hace 2 años. ¿Por qué iba yo a hacer eso? Por venganza, pero yo también sé vengarme. Y o salvas ahora mismo a ese hombre o te aseguro que te acordarás de mí. Cálmate, te aseguro que no he tenido ninguna intervención, pero voy a intentarlo. Pobre de ti si no lo consigues. ¡Ha habido víctimas! ¡Una, pero muy gorda! A ver, un momento. Cuidado. Alumbre. Adelante, si diga a las monjas que preparen el quirófano. Lleváoslo. Un momento. Quiero ver a ese hombre. ¿Para qué? Para reconocerle, soy médico. ¿Y yo? Atiza, ¿usted también? Sí, señor. Y está muy grave. Seguid con él. Ah. ¿Y ahora qué hago? Eres tonto. ¡Salvarlo! Ahora va a ser más difícil, ¿no ves que hay un médico? Pues matas al médico. ¡Vamos! ¡Qué horror! Pobrecillo. Sí. Horrible, horrible. Pero ¿y ella? Bien está. Trasládese a ese sanatorio y téngame al corriente de lo que ocurra. Justo al revés, ¿no? Sí. Él agonizando y ella tan pindonga. No se sabe si el capitán le dijo lo que pensaba hacer con ella. Pues ese es mi temor. Si se lo dijo, el príncipe va a saberlo enseguida. Hay que ponerle en condiciones de que no la crea. ¿Y cómo? Pues informándole de que esa mujer iba con el capitán porque se aman en secreto desde hace mucho. No se le ocurren a usted más que marranadas. Y a usted ni eso. Ahora están en juego, entre otras cosas, nuestras vidas. ¿Qué va a hacer?
Llamar al intendente. Él es quien debe dar la noticia como a nosotros nos conviene. Alcohol, agua destilada, lamparilla y jeringas del tipo que quiera. Perfectamente, pues ahora 10 minutos. Si en efecto consigue lo que dice, tendré que creer en brujas. Pues crea, doctor, crea. La medicina y la brujería han caminado muchos siglos juntas. Puede, pero estamos en el siglo XX. Ah, se me olvidaba. Si necesita algo más, toque ese timbre. Está bien, gracias. ¡Limpio! Mucho ojo con salvar a ese capitán. ¿Pero qué haces tú aquí, Limpio? Impedir que metas la pata. A ese capitán me lo he cargado yo. ¿Cómo? ¿Pero no ha sido el tren? Sí, claro. Pero yo he sido el que ha dejado el coche sin contacto y el que se ha tenido que agarrar a su bota cuando ya estaba encima el tren. Que mira la gracia. ¿De modo que tú? ¿Y por qué? Porque estoy de servicio en este país, que es el que ha elegido el Consejo para armar la Tercera Guerra Mundial. ¿Este? Pero si esto es poco mayor que una cafetería. Siempre hemos empezado por una pequeñez. La última la empezamos por un pasillo y acuérdate la que se formó. Aquí hay buen enganche. El divorcio del príncipe. Prenderá la revolución, luego la guerra civil, luego intervendrá un vecino, enseguida otro para que el vecino no saque tajada, luego otro por miedo a Rusia, luego otro porque es tonto, y luego Rusia porque siempre se mete, y por último los americanos, que como no saben hacer nada pequeño, tiran unas bombas gordísimas y ponen la cosa jamón serrano. Sí, sí, no está mal traído. Faustino me lo ha dado hecho. Yo no he tenido más que agitar el descontento y tirar unas cuantas bombas con gracia. Y en vista de eso la echas encima a un tren. No iba para ella, hombre. A Faustino la necesito viva para que el príncipe no dé marcha atrás. El que me estorba es el capitán. ¿Por qué? Porque se ha enamorado de él. Vamos, hombre. Te lo digo yo, que tengo radar y estaba allí. Pero si ella lo que busca desde hace medio siglo es ser princesa. Pues si ese capitán vive, será capitana. Ese hombre, su hombre, y ha venido a encontrarlo aquí. ¿No has visto cómo te ha exigido que lo salves? Sí. ¿Y crees que de no ser así se hubiera preocupado ella por un hombre que al fin y al cabo iba a matarla? Puede que le guste para después, pero no creo que desista de ser princesa. Te digo que la cosa está chunga. Pues peor me lo pones, Limpio, porque yo me debo a ella. Tú te debes al infierno. Tan diablo eres tú como yo y yo como tú. Está bien, déjame que le ponga un poco de agüita a él y que hable con ella. Y si la cosa es como dices, me negaré. Tú sabes cómo se llena esto. Trae. ¿Cuánto calcula para la reacción? Depende. Puede ser dentro de media hora y puede ser más. Aunque como he tenido que hacerlo así, pudiera no ser nunca. ¿Qué dices? Sí, claro. Esta ciencia no es exacta. ¿Quieres venir un momento conmigo? Escúchame, ese hombre todavía puede morir. Lo que le he inyectado es agua del grifo, como es lógico. El que se salve depende de mi voluntad y de mis conjuros. ¿Y a qué esperas? Quiero que sepas lo que haces. Si ese hombre vive, es muy probable que tú no seas princesa. ¿Por qué? Porque te ha enamorado. ¿Qué dices? Sí, sí, lo sé. He hablado con quien lo sabe seguro. Con el que le agarró de la bota cuando venía el tren. Con otro demonio que trabaja esta plaza. ¿Y te ha dicho que estoy enamorada? Me lo ha asegurado y por eso ha querido matarlo, para que tú no dejes al príncipe y se arme aquí un cisco de todos los demonios. Menos yo. Si tú me prometes que aunque lo salve no vas a dejar al príncipe... ¿Pero quién pone aquí condiciones, tú o yo? ¿Quién sirve a quién? De modo que encima de entregar el alma tengo yo ahora que servir al infierno. Tú no, pero yo sí. Tú tienes que servirme a mí y ya es hora de que lo hagas alguna vez. Ese hombre tenía que morir hoy conmigo y por ser bueno se está muriendo solo. O se salva él o nos morimos los dos. Yo soy muy seria. ¿Dónde conjuras tú? ¿Yo? Aquí mismo. Pues a conjurar. Pero piensa lo que haces, porque si lo salvo y te enamoras de él y no eres princesa, ya él lo fusilan y a mí me montan... A conjurar te he dicho. Antes de 10 minutos, ese hombre tiene que estar como estaba. Y mucho ojo con estropearlo, porque estaba muy bien. ¿Pero qué clase de demonio eres tú? ¿Pero no te has dado cuenta ahora de que está enamorada? Sí. ¿Y vas a actuar? Tengo que servirlo. Y si es su amor, con más motivo. ¿Por qué? Ya le diste la juventud. Sí, pero juventud sin amor es como vacaciones sin Leica. Siempre hemos dado el juego completo. Nosotros lo que hemos hecho siempre es mentir, engañar, estafar. ¿Pero cuánto has visto tú un demonio que cumpla su palabra? Pues si te quedas aquí 2 minutos vas a poder verlo. Aunque se vaya mi guerra a freír monas. Aunque. Está bien. De esto tendrás que responder abajo. Me es igual. O respondo abajo o respondo aquí. Y yo aquí no respondo. Ve.
Eres un demonio de segunda división. Perdón, eso está en la habitación del capitán Valdés. Pregúnteselo usted al obispo. ¿Al obispo? Soy el tío de ese desgraciado y me han dicho que esta es su habitación. Sí, es esa puerta. Pero haga el favor de no hablarle, ni rezar, ni hacer interferencias. Está bajo los efectos de una droga que acabo de inyectarle. Pero es cierto que está muy grave. Gravísimo. Pero si usted no anda hurgando, puede que lo salve. ¿Yo? Ande. Entre y estése como en misa. ¿Eh? No. Como en misa no. Como en el fútbol. Bueno, entre y esté formal. Sí, señor, sí. A ver si este me va a estropear a mí ahora el paso doble. Te tienes que valer para hacer de 1-10. Lleva el 1 al campo y píntalo de verde, así no se verá. Deja el 2 pasar y haz con el 3 igual, así mejorará. Pierde el 4, de 5 y 6 haz 7 y 8, así se salvará. El 9 es 1 y el 10 ninguno. Esta es la tabla del abracadabra. Sí, mi coronel. Guillermo. Hábleme, Guillermo. Está mejor, ¿verdad? Sí, mi coronel. No soy su coronel. Soy Faustina, su amiga. ¿Está bien? Usted sí que lo está. Aquí el que en realidad ha fallado eres tú, Lipio. ¿Yo, jefe? Naturalmente. Si te lo hubieras cargado del todo, no hubieras dado lugar a esto. ¿A quién se le ocurre confiar en los ferrocarriles? Si es que tuve que improvisar. Pues ahí está el fallo. Si ella nos hacía falta, ¿por qué la dejaste subir a ese coche? ¿Y por qué permitiste la conjuración? Ocurrió todo en 2 horas. ¿Y por qué no diste parte el mismo día? Porque como ya estaba todo liado, intenté poner en marcha la revolución, pero como el príncipe se guardó el decreto, no conseguí movilizar más que a un panadero. ¿Y por qué se guardó el decreto? Le soplaron que era amante del capitán y ella se negó a dar explicaciones. Total que todo por el suelo. Aún es tiempo. Si ese hombre muere, Faustina volverá con el príncipe. Pero, oye, ¿querrá volver con ella? Seguro. Difícilmente se encontraría un tonto que lo fuera más de corazón. Pues a ese capitán solo puede liquidarlo, Mogón. Está investido. Y lo que haga como demonio no lo echa atrás ni el propio Luzbel. Pero si tú subes y le enseñas los cuernos, no tendrá valor para negarse. Eso espero. Pero no me hace ninguna gracia volver a subir. Acabo de llegar de Suez. En fin, subiré. Pero a ver cómo os enteráis de que hacer una revolución es algo más que tirar petardo y asustar a las viejas. ¿Los que ha dicho? Pues te ha vuelto a ganar. Se habrá ya convencido de que conmigo no puede usted. Tiene usted una zumba indignante. No, nada de zumba. Secretos. ¿Será Faustina? No es su coche. Dijo que hoy vendría antes. Las mujeres cuando dicen en punto quieren decir más tarde. Y cuando dicen antes quieren decir tardísimo. Solamente son puntuales cuando no se las espera. Usted, doctor, la conoce por lo visto hace mucho tiempo. Ya lo creo. Desde antes de empezar la carrera. Seguramente le hará confidencias. Rara vez. ¿Por qué? ¿Le interesa saber algo? Porque... ¿Qué es para usted? ¿Para mí? Es un señor muy importante que me ha dado esta tarjeta. Pero está en blanco. ¿En blanco? Inalvis. ¿Dónde está? Se ha quedado en la entrada, no ha querido pasar. Jefe, ¿dónde se puede hablar? Aquí mismo, están lejos. ¿Sabes a lo que vengo, verdad? Pues no. Pues a decirte solamente esto. Marcha atrás. ¿Marcha atrás? ¿En qué? Deja de hacerte el tonto, que demasiado lo sabes. Estoy cumpliendo lo que me encargaste. Sabes muy bien que no. Te has dejado sopapear por esa mujer. Te has desprestigiado como demonio y has puesto a punto de zozobrar una operación de envergadura. ¡Marcha atrás! Pero, ¿atrás cómo? Tienes que matar hoy mismo a ese capitán. ¿Matarlo? Sí. Dejarlo, más bien, muerto. Pero, si es lo primero que me pide. Pues culpa tuya es no haberla servido mejor antes. Esto es todo. Espero que mi visita te haya despertado el seso. Pero por si aún vuelve a darte algún desmayo, te recuerdo 2 cosas. Que conoces igual que yo lo que te espera.
y que en cuanto no marche algo a mi gusto, Faustina volverá a envejecer en 2 minutos. Es ella, ¿no? Sí. Hay que reconocer que no te salió nada mal. ¿Viene a verle todos los días? Sí, se aman. ¿Y eso te entristece? Si fueras un demonio como es debido, estarías relamiéndote de gusto. No hay nada más agradable que estrujar una ilusión cuando está tierna. Me guste o no, ten la seguridad de que esto se liquidará antes del amanecer. Antes del anochecer. A las 8 en punto te espero en esa playa. Nada más que 2 horas. Y aún te sobran más de 100 minutos. Pues ni idea. La tarjeta estaba en blanco, pero él la entendió. ¿Y por qué te preocupa tanto ese señor? No puede haber venido a nada bueno. ¿Pero es que le conoces? Creo que sí. Faustina, tengo que hablar contigo unos minutos. ¿Qué ocurre? Nada importante, pero es urgente. ¿Podemos entrar en la casa? Naturalmente. Ven. No me gusta nada todo esto. Sí, es raro. ¿Por qué no pueden hablar delante de nosotros? Hombre, pues eso debe ser... porque no quieren que nos enteremos. ¿A qué me has traído aquí? No chilles. ¿Estás dispuesta a casarte con Guillermo ahora mismo? ¿Ahora? Sí, ¿tú le quieres? Sí. ¿Mucho? Mucho, sí. ¿Con un amor puro, limpio y sincero? ¿A qué viene todo esto? Porque estamos sobre un polvorín que va a estallar dentro de 2 horas. El que ha venido a verme es Mefistófeles en persona. Y ha venido a exigirme que mate a Guillermo antes de las 8. No. Sí. ¿Y tú tienes que hacerlo? Sí, precisamente yo. ¿Y si te niegas? Viviría. Pero entonces tú te volverías vieja en 2 minutos. Oh. No, no te amilanes, que no tenemos tiempo ni de asustarnos. Pero si es que es la muerte, en cualquier caso. Puede no ser. ¿Tú estás dispuesta a casarte? Yo sí, pero ¿qué arreglas con eso? Yo sé lo que me digo. A los demonios nos dejan andar mucho hacia lo ancho, pero hacia arriba ni un metro. Si os casáis, vaya, como Dios manda, un vínculo te defiende del otro. ¿Por qué? El matrimonio es un sacramento. ¿Y crees tú que yo puedo contraerlo? Ah, eso es el cura quien tiene que decirlo. Y por fortuna no tenemos a un paso. Me va a decir que no. ¿Quién sabe? Eso depende de la misma voluntad que te dio ese amor tan distinto de los anteriores. Tendré que contarle todo. Ah, claro. Y además, tendrás que romper nuestro contrato. Pero ¿y tú? Va, no te preocupes. A mí me van a cepillar de cualquier modo. Rompe. ¿Pero y si al romperlo? ¿Qué? Me vuelvo vieja de pronto. Caramba. Pues sí. Puede ser. Dame. Ven conmigo. ¿Qué vas a hacer? Una pequeña prueba. Estate quieta. ¡Qué horror! Apenas rompí una esquina. Pues mira la gracia. Estamos en mal camino, Faustina. Esto o lo arregla el cura o no lo arregla nadie. Estate aquí y toma esto. Yo, entre tanto, prepararé a Guillermo. Con esta gente siempre ocurren cosas raras. Mi primo Leoncio se enamoró también de una saltimbanqui. Esta no es ninguna saltimbanqui, tío. Pues es saltialgo. Una cosa es que tengamos que estar agradecidos y otra... Perdonen que les interrumpa. Faustina quiere hablarle. ¿A mí? Sí. ¿Pero por qué no viene ella? Porque no puede. ¿Le ocurre algo? Se ha puesto enferma. Vaya pronto, por favor, es urgente. Claro que voy. El que va soy yo. Usted quieto ahí. ¿Pero qué demonios ocurre? Varios demonios. Faustina está en trance de muerte. ¿Qué? Sí, lo está. ¿Para qué vamos a andarnos con garambainas? Usted sabe mejor que nadie que había decisión de suprimirla. Pero eso pasó. No, vuelven por ella. Ese que estuvo aquí vino a eso. Mientras esté en el país y siga soltera, siguen viendo en ella un peligro, ¿me entiende? Sí. Solamente casándose con otro se convencerán de que no quiere casarse con Natalio y la dejarán en paz. Pero es que ella quiere casarse con otro. No, ella quiere casarse con usted. Es cierto. ¿Cree que estoy de chunga? Quiere y tiene que hacerlo. Su vida está en peligro. ¿Qué dice usted? Que soy el hombre más feliz del mundo. Usted sabe cómo la quiero. Mucho, ¿verdad? ¿Daría su vida por ella? Daría el alma. No, no, el alma guárdesela, que no quiero más líos. Pero su vida es posible que sí la necesite. ¿Pero qué barbaridades estás diciendo? La verdad, si no me caso ahora mismo con Guillermo, morirá antes de las 8. ¿Pero quién va a matar? El demonio. ¿El demonio? Vamos, hija, me lo vas a decir a mí. A usted, padre, créame, no estoy loca. Yo he vendido mi alma al diablo y estoy endemoniada. Tú lo que estás es como una cabra. Que no. Mire usted este contrato del infierno. Yo hace 2 años tenía 65. ¿65 hace 2 años y ahora? Va. Yo le digo la verdad, padre. ¿Por qué no me quiere creer? Porque de esos casos los tengo a montones. Que he visto al diablo, que he hablado con él, que me hace cosquillas. Pero, hija de mi vida, ¿tú crees que el diablo es un payaso que puede verlo cualquiera sin más ni más?
Al demonio puede usted verlo cuando usted quiera, porque está aquí. ¿En dónde? En esta casa. ¿Aquí? ¿Quién salvó la vida de Guillermo? El doctor es amigo tuyo. Pues ese es el demonio. ¿Eh? ¿Recuerda que los médicos lo dieron por muerto? Sí. Pues él lo salvó porque yo se lo exigí. Ay, Dios mío de mi vida. A mí me va a dar algo. El demonio y yo jugando a los bolos y en mi propia casa. Usted es quien puede decidirlo todo. Ay, ay, ay. ¿Yo? Sí, padre. Yo quiero a Guillermo como no he querido a nadie, para casarme con él y ser otra de la que fui hasta hoy. Le juro, padre, que no pido por mí, sino por él, que es el hombre más bueno del mundo. Y le hablo con el corazón. ¿Y qué puedo hacer yo? Casarnos ahora mismo. ¿Casados? ¿Pero tú te has creído que esto es como en el cine, que se casan hasta por teléfono? Aquí, por fortuna, el matrimonio es una cosa muy seria, muy seria. Se necesita documentación, conocimiento público, ceremonia. Y sobre todo, gracia plena, estado de gracia. ¿Y puedo yo obtenerlo? Tienes que confesarte todo eso. ¿Se lo he confesado a usted? Sí, es cierto, pero esto no es una confesión formal. Esto yo no sé lo que es. ¿Tú estás arrepentida sinceramente? Sí, padre. ¿Y estás dispuesta? A todo, padre, se lo juro. Pues ya estás rompiendo ese papel. Antes de... ¡Antes de todo! Me volveré vieja, padre. Ah, ¿qué quieres? ¿Quedarte como estás, casarte con Guillermo y marcharos a Palma de Mallorca? Rompe ese papel y empezaré a creerte. Sí, padre. Lo haré. Pues anda. ¿Ha sido aquí? Habrá sido Guillermo. Faustina. ¿Qué ha ocurrido? Guillermo está agonizando. ¿Has sido tú? Sí, claro. Y en una de estas se me queda. No se puede andar matando y curando, curando y matando. ¿Por qué has hecho eso? Si no era in articulo mortis, no podía haber boda. ¿Y morirá? Está en trance de muerte. Yo ya no sé hacer más. Ve con él. Cuéntame. No hay nada que contar. Vengo a entregarme. ¿Qué dices? ¿Me has desobedecido? Aún peor. Los he puesto al otro lado de nuestra frontera. Ni tú ni yo podemos ya alcanzarlos. ¿Los has casado? Sí. Son marido y mujer en vez de cadáver y vieja. Bien. Pues andando. Fuerte historia. Y triste. Se la he contado por desahogarme un poco. Lo comprendo. Y también por si le es útil. Gracias, pero a mí es difícil que me pille un toro así. ¿Porque se cree que sabe torear? Pues precisamente por eso, sí, señor. Y además porque yo no me meto nunca en jaleos de señoras de esas complicadas. Pero cree que las hay sencillas. Ah, claro. Yo solo trabajo en un sector de chiquitas de esas que se asoman a la vida y se conforman con que se las lleva a bailar, o al cine, o de excursión en coche. Como hoy. Hoy me he traído una, que está tan lejos de Faustina como un polo del otro. Ah, ¿trajo una? Un guayabete. ¿Y dónde la dejó? Ha ido al pueblo a buscar ayuda. ¿Para quién? Para mí. Me vine abajo con toda la cuerda y no puedo salir hasta que no venga con auxilios. Debe estar al llegar. ¿Y dice usted que no es nada formal? No, en absoluto. Salimos de vez en cuando, bromeamos, algún besito. Vamos, lo que se dice tener un plan. Pero usted no sabe que siempre que el hombre tiene un plan, la mujer tiene otro. Bah, ¿pero qué plan puede tener una criatura así? El más vulgar suele ser el de constituirle legalmente en padre de sus hijos. Uf, pues no lo han intentado pocas. Me lo imagino. Pero quizá no todas le hayan tenido en un cepo tan hondo. ¿Qué quiere decir? Que está usted a merced de ella. Que depende usted de su plan. Ah, Elena no es ninguna malvada, es una buena chica. Estoy seguro de que en este momento ha reclutado ya medio pueblo. Eso quizá podamos verlo. ¿Verlo cómo? Si la sentencia que espero aún no se ha fallado, vamos, si aún sigo siendo demonio, sí. Quizá podamos ver lo que ha estado haciendo. Ah, ¿de verdad? Acérquese. ¿Qué hace? Estoy invocando, pero en voz baja porque se dicen muchas tonterías. Esté atento, ya viene la imagen. Thank you.
Sí, es Elena. ¿Pero qué está haciendo ahí? Vamos a escucharlo. Te digo que no puede salir hasta que no lo saque alguien, mamá. Está en un pozo profundísimo. Y mientras yo no avise, nadie le puede oír. Es una ocasión única. ¿Eh? Farmacéutico. Pero tiene la farmacia y muy buen sitio. Exactamente. Descuida, que bajaré bien abrigada. Ahora lo que hace falta es que papá nos salga diciendo que está muy ocupado y que no puede venir. Dile que si no quiere traer notario, aquí hay uno. Ya me he enterado. Y guardia civil. ¿Cómo? Cura también, por supuesto. ¿Pero qué está tramando esa lagarta? Su plan. Eso es monstruoso. Quiere cazarme como a una nutria. Y mucho me temo que lo haya conseguido. Ah, no. Por fortuna aún estamos a tiempo. Tiene usted que ayudarme. Sáqueme de este cepo. El padre de esa niña es una mula. No creo que haya tiempo. ¿Cómo que no? Del pueblo aquí hay más de una hora. Lo sé, pero este experimento no refleja lo actual, sino lo ya ocurrido. Ah, ¿quiere usted decir que ya puede estar aquí? Es posible. Pues no perdamos más tiempo, ayúdeme. Pero es que yo no sé. Somos amigos, más aún compañeros. ¿Compañeros de qué? De infortunio. Usted, como yo, tenía una carrera. Logró situarse en la vida a fuerza, seguramente, de privaciones y estrecheces. Así fue. Éramos pobres y mi santa madre... Veía el porvenir con ilusión y con ganas de comerse el mundo. Cuando de pronto surgió una tunanta que acabó con todo. Con todo. Porque mi coronel... Pero usted no tenía como yo la suerte de tener un amigo demonio a quien pedir socorro en aquel trance. Acuérdese de usted. Véase en mí y ayúdese ayudándome. ¿Y por qué no se aviene a casarse? Mirándolo bien, el matrimonio es el único antibiótico contra la mujer. Es reducir el tumor a forúnculo. Ya voy viendo que sí. Y le prometo ponerme a ello en cuanto salga de aquí. Pero no así. Sin motivo, sin razón y sin piso. Ya le advertí que no solo de plan vive el hombre. ¿Ha oído? Ya está ahí. Sí, pero también estoy viendo eso. ¿El qué? La caña. Me están llamando. Es posible que ya no tenga usted ningún amigo demonio. Pruebe conmigo antes de enterarse. Aún lo es usted. Puede que sea inútil, porque... Vamos, inténtelo. Voy a intentarlo. Póngase ahí. ¿Dónde? Donde no pise agua. ¿Qué va usted a hacer? Veremos si sale un traslado por polarización. ¡Quieto! Parte la tuerta, la torta. Parte la torta, la tuerta. Parte la parte del muerto que se ha comido la muerta. Los gravísimos cargos precedentes, este tribunal, al reconocer que el desacierto del inculpado libró el infierno de padecer una calamidad tan perturbadora como Faustina, se ve obligado a no extremar su rigor y se limita, por tanto, a imponerle como suficiente castigo el de expulsarle del averno y devolverle al mundo desprovisto de todo poder. Gratitud del infierno. Adelante, adelante. ¿Busca usted a Valentín? Sí. Pues se fue. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? Creo que a buscarla, ¿no es usted Elena? Sí, pero ¿cómo es posible que se haya ido? Pues muy sencillo. Vine con mi patrulla y lo saqué. ¿Es que usted es bandido? No, no, solo ingeniero. Pertenezco al Instituto Geológico y periódicamente controlo estas cuevas. Me bajan, estoy aquí una semana y vuelven a buscarme. ¿Una semana? ¿Sin salir? Claro, no puedo hacerlo. Ay, Dios mío. ¿Y entonces yo? Usted sí podrá. ¿Cómo bajó? No puedo. Yo bajé por una cuerda, pero él no la iba a dejar puesta. ¿Y la quitó? Naturalmente. ¿Cómo podía imaginar que ese imbécil se había ido? Pero ese imbécil también necesitaba la cuerda. Sí, y un jamón. No entiendo. Y yo que le traía jamón y mortadela. Y tabaco rubio. Menuda me va a armar mi padre ahora. ¿Tiene mal genio? Horrible. Y no le gusta nada viajar. Tampoco a mí. Y ahora vendrá y...
dice usted que es ingeniero? Sí, ingeniero del instituto. ¿Qué está usted tramando? Nada, nada. ¿Le gusta a usted la mortadela? Nada, pero creo que me la merezco. Bueno, pues... ¿Qué se le va a hacer? Y sin piso.